sido muy fructífero este año, un número grandísimo de alumnos. Como saben, empezamos el día 27 de julio, terminamos el día 9 de septiembre, pero siempre clausuramos en esta fecha porque los alumnos así lo piden, porque hay más chicos, les gusta participar también en esto. Hoy le hemos hecho ya su fiesta de despedida a los chicos de agosto y ya, pues nada, nos queda solamente la semana que viene, que terminamos el día 9, como había dicho. Agradecer al Ayuntamiento, por supuesto, un año más el haber confiado en nosotros, a los padres, el dejar también a su hijo aquí dando su confianza para que estemos con ellos, con la confianza que sabemos, para que ellos puedan trabajar, seguir trabajando durante el verano. Y agradecer también las instalaciones que han puesto a nuestro servicio. Como este año ya sabéis que el año pasado íbamos a la piscina, este año era todo un éxito, porque le encanta ya la piscina, la vida de esos sitios que hemos visitado, de patrimonio, museos, todo. Agradecer a la empresa Cubi Academia, pues que hayan puesto el mundo con confianza en nosotros. Esperamos no haber decepcionado, los padres están muy contentos y eso es lo que esperábamos, un gran número de alumnos. Y el resultado muy, muy positivo. Este año vamos subiendo, bajando, gracias a Dios, vamos subiendo. Y eso se demuestra en el número de alumnos. Agradecer a las monitoras que lo han dado todo por ellos. Y ya está, nada más que eso. Muchísimas gracias otra vez de nuevo por haber confiado en nosotros. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la asistencia a esta convocatoria. Saludar a mis compañeros José Antonio Oria y María Jesús Expósito, concejales, y como no, a la responsable de la empresa Cubi Academia, que es la responsable de toda esta escuela de verano. La verdad es que ha sido todo un placer cuando en el mes de julio vinimos a inaugurar esta escuela de verano, que propicia sobre todo la conciliación familiar y laboral para todas las familias, porque ofrecemos también a los niños un espacio lúdico educativo, ¿no? Es decir, aquí repasan todos los conocimientos que han adquirido durante el curso escolar y también tienen muchísimas actividades, como es la salida a museos, instalaciones municipales, piscina municipal, parque de bomberos, donde se pueden divertir. Estamos hablando de que cuando se inauguró esta escuela municipal de verano había 130 inscripciones de niños y niñas, y las familias nos han transmitido al ayuntamiento la gran satisfacción de cómo se ha desarrollado esta actividad, ¿no? Una actividad que es de las más consolidadas dentro de la Concejalía de Educación. Por lo tanto, quiero reconocer y agradecer a la empresa andujareña Cubi, a todos sus monitores, a todos sus responsables por la gran labor que han desarrollado, y no me puedo olvidar de Caserísima, otra empresa andujareña que se ha encargado de servir la comida durante estos meses, ¿no? Es una apuesta del equipo de gobierno de que en esta escuela municipal de verano hubiera dos empresas de Andújar, porque esa creo empleo y riqueza, ¿no? Desde el equipo de gobierno siempre estamos dispuestos a hacer una actividad formativa y lúdica importante, porque sean asequibles para todas las personas y los niños puedan divertirse, ¿no? Estamos demostrando con estas actividades una gran oferta educativa y tenemos el éxito que hemos tenido ahora mismo. Por lo tanto, a mí lo que me queda agradecer a todas las personas y empresas que han hecho posible esta escuela municipal de verano, y muchas gracias a todos, y desde luego desde el equipo de gobierno vamos a intentar seguir colaborando para que aumenten las plazas, ya que es una actividad muy demandada. Si este año hemos tenido 130 inscripciones, a ver si el año que viene podemos tener 200, porque la aportación por el ayuntamiento va a ser importante, porque es fundamental la conciliación entre la vida familiar y laboral, y sobre todo estas actividades que dan un gran resultado.